invitándolas y a todos los aventureros y aventureras que nos siguen en las diferentes redes sociales. Recuerda compartir nuestro contenido en Facebook y en Instagram, porque mi única intención es llenarte de motivos para que empieces a descubrir lo que es tu región, este pedacito de tierra, Colombia. Gracias por tus comentarios y apoyo. Mi principal pasión es la naturaleza. Y acá en este lugar aprovecho para darle partida a una de las mejores aventuras que podemos encontrar en uno de los municipios que disfruta de tener el apelativo de Embrujo de Aguas Cristalinas. Precisamente ese municipio se llama San Rafael, un municipio con riqueza hídrica impresionante e importante. Así que no siendo más, quédate aquí porque esta aventura apenas comienza. Desde la vereda La Samaria, realmente estamos en inmediaciones ya del municipio de San Rafael, y una de las primeras aventuras que hay que tener en esta subregión de embalses, literalmente hay que conocer la cascada La Samaria. Estamos acá en este parador o mirador donde le vamos a dar apertura e inicio a una de las aventuras más hermosas, amenas y accesibles para todos. Así que continuemos con Don Héctor, que nos va a contar un poquito sobre este maravilloso lugar y de lo que son las bellezas que podemos encontrar acá en San Rafael. Vamos con él. Yo creo que hace 16 años más o menos ya. Entonces nosotros vivíamos en el campo, íbamos a esperar por los atraderos, los sirpes, y toda la gente de eso con miedo para salir. Salíamos a la carretera cuando eran paramilitares, entonces uno no sabía ni con quién. Te encontraba uno con el uno, con el otro, usted le decía a uno, oiga, usted encontraba a los soldados, y encontraba, no, usted no me encontraba a nadie. Y uno haciendo una guerra porque la gente estaba por ahí, lo encontraba uno prácticamente casi justo. ¿Y en ese entonces de qué vivían? ¿Sembraban la tierra? Me madrugaba a las 4 de la mañana y allá caminaba una hora con el bultico al hombro, hasta más. Y salía a la carretera y a veces me tocaba dejarla ahí porque me hacían ir. Yo salí volado y es que los bulticos yo que en la carretera y ya, pero yo quería con eso para ajustar, para mercar, pues para la familia. Ya, me quedé ya por allá escondido. Y yo sentía que el señor lo llevaban de para abajo, para el monte, llorando. Entonces ya vivimos allá y bueno, ya la señora dijo, no, ¿qué vamos a hacer? Vámonos para pa la carretera, a ver si encontró alguno, nos prestó una casita por ahí. Porque era que la muchacha la van a llevar. Porque ellos venían ellos y decían, bueno, esta muchacha, nosotros la necesitamos. Entonces ya nos salimos quedando ya por ahí, ya la gente la dejamos allá y ya tuvimos otro tiempo y ya hasta que compramos por aquí arriba un pedacito aquí en la vía. Entonces ya no teníamos pasaje como para coger los buses ni nada, entonces pasaban los de empresas, los buses. Entonces nos colaboraban, les decía yo venía con la muchacha, ahí bregando un ratito que teníamos comprado por allá arriba, ahí lo arreglando que estaba caído, entonces con la muchacha me venía haciendo los carros de empresas por la mañana y por la tarde. Era muy maluco, pues le daba uno pena a la gente, porque no tenía pasaje para estar pagando tarde y mañana. Entonces ya bueno, ya nos colaboró pelos de empresas, nos colaboraban, nos llevaban, nos traían y nos vinimos a trabajar, la muchacha me ayudaban haciendo, corriendo teja, una cosa y otra, teniéndome los palos para ir armando el ranchito. Armando la casa. Armando la casita y ya vinimos para ahí, nos quedamos ya por ahí, que ya la señora compraba el pedacito con un derechito. Y ahí mismo nos quedamos por ahí. Sembramos caberito con y yuquita, cuando trabajábamos nosotros palitos de café, sembramos café, cuando nosotros que no había tanta plaga del café, entonces todo el mundo tenía su cafetalito, y ya, ¿sí? Engordaban por ahí marranitos, gallinitas, y con eso iban viviendo, bueno, así fue muy duro. De ahí para acá, ya me ha estado ya así, trabajaba allá arriba, en la finca, me vengo para acá, iba aquí a la hija,
en semana me toca llevar gente, guiar gente para llevar para las cascadas y así, que llaman que ayúdenme a... Ya más tranquilo todo, pues, todo y realmente. Todo muy tranquilo. Ahora hoy en día está muy tranquilo todo porque uno puede manejar con la puerta abierta, como dice el cuento. Más turístico, y más turístico, personas. Ahora más turístico, más bueno todo. Ah. Porque anteriormente, no, bendito, anteriormente asustaban por aquí en estas vías. Pero gracias a mí, es que ahora en este momento ya todo cambió, ya pues que ya hay más forma de uno rebuscarse la comidita por otros lados, no tiene ya que, pues, como anteriormente que era tan crítico, pues que no podíamos trabajar, sino que era muy horrible. Pero ya hoy en día ha estado todo muy bien, gracias a mi Dios. Pero gracias a mi Dios, hoy por hoy ya todo el tiempo, donde vamos ya es muy bueno todo. No, ya esos ya se quedarán en historias. Eso ya quedan en historias, gracias a mi Dios, porque todo ha sido, nadie viene a hacerle nada a uno. Esta aventura hoy es prácticamente un relajo, pero se presta mucho para hacer avistamiento de aves, disfrutar un poco del ambiente natural y sobre todo unas cascadas muy bonitas aquí en la vereda como tal, la Samaria. Aquí podemos encontrar muchos lugares que realmente nos pueden brindar siempre este tipo de desconexión de la ciudad y realmente el disfrute con la naturaleza, los parches espectaculares. ¿Y qué es San Rafael? Para San Rafael es la parte más turística que hay, tierra más calientica, buenos bañaderos, charcos y lo otro aquí la vereda de la cascada de Samaria. La gente la busca mucho de San Rafael porque es un punto muy bueno para bañar, el agua muy bonita, mucha naturaleza. ¿Cuántos años llevas acá viviendo, don Héctor, acá en estas tierras? Sí, toda la vida, y como 58 años que tengo ya. ¿Qué fue lo que lo enamoró para estar acá y quedarse en ella? Me quedé porque ya levanté toda la familia por acá y lo único que fue que ya me quedé para aquí en estos negocios, trabajando en este estadero. Entonces ya vine a ayudarle acá a ella, para darle la mano a ella, pues que los puntos de la pica, pues para ayudarle aquí al estadero. Y para quien venga acá, que no conozca, para que la gente venga acá, ¿qué puede encontrar? ¿Qué servicios podemos encontrar acá? Bandeja de carne de res, de cerdo, gallina criolla. Adicional, listo, vienen las personas, vienen las tenemos terror. Entonces acá pues como el servicio pues de alimentación. Y que aparte, qué atractivo entonces tenemos en este lugar, la cascada del Ángel y la de Samaria. Ahora que son dos cascadas. Ya. La del Ángel que es para grabar, pues que es muy bonita, alta. Sí. Y la de Samaria. Entonces, yo fíjate, la gente busca eso siempre porque el lago es muy bonita, creo que lo ven pues que... Y es muy distante, es cercano. Cerca, está 10 minuticos. A solo 10 minutos desde acá, mejor dicho. Ah, qué bien, don Héctor. De verdad, no. Voy a esperar entonces a poder disfrutar todas estas zonas por acá para poder entonces entrar a conocer este mundo tan mágico que tenemos acá. Así que para todos los que vean esta pequeña aventura, recuerden que acá tenemos un sitio espectacular para poderle darle partida a todos estos lugares naturales que son espectaculares. Y así que, no siento más, muchísimas gracias de verdad, don Héctor. ¡Vamos! ¡Palam!
no se desconectan de la tecnología. Ahí vamos, ahí vamos. Si la escuchan, esa es la cascada La Samaria. Literal, sitio mágico y espectacular. Si no, nada, les muestro esta belleza de lugar. Y acá en el descenso, súper sencillo, tenemos hacia la parte izquierda lo que es entonces ir hacia la cascada, en la parte de la base. Y sobre la derecha, cogemos en este portoncito y nos vamos a ir a descubrir dónde la gente inicia para hacer rappel como tal. Porque aquí no solo se practica el senderismo, sino que se hacen actividades también como rappel para poder conectarse con estos sitios de formas muy variadas. Pudieron ver, esta es la parte alta de la quebrada La Samaria y vamos entonces ya a pasar de la parte alta hacia la parte baja. Las aguas realmente están cristalinas, hermosísimas, así que no siendo más, continuemos. Que no les digo, San Rafa, vea, la cereza del pastel de Antioquia. Oh. Se parece película. Bueno, ahí les va uno de los sitios más espectaculares que hay acá en la vereda La Samaria. Hacemos parte literal de todas las exploraciones que se están dando inicio acá en el municipio de San Rafael, y literal a disfrutar estas mágicas aguas. Literal. Vamos para adentro. Disfrutamos la primera parte de la cascada de La Samaria, que es esa que está allá abajo, una cosa espectacular. Agüitas un poquito frías, ustedes sabrán por la altura, estamos en unos 1600 metros más o menos, San Rafael está a unos 1100 aproximadamente, o sea que son terrenos muy bajos. Sin embargo, en esta parte siempre es donde están los nacimientos y pues claro, entonces todas esas fuentes siempre están un poco más heladas o más frías. Esta cascada literal tiene como dos grandes saltos. El primero es este que vemos acá y vamos a ir al segundo. Cuando estemos bajando este caminito que está allá abajo, hay una parte que se desvía hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Entonces vamos a volver a coger en la división y vamos a coger hacia la margen izquierda. Es decir, ven,
venimos bajando por acá. Y acá, como tal, si yo cojo en esta dirección, que es hacia allá, voy a ver el primer salto. Y si yo cojo en esta dirección, voy a ver el segundo salto. Hay que tener presente que vamos bajando al cañón, pero una belleza de aves, más que todo, hermoso. Esos aquí microclimas boscosos, súper, súper bacanos. Así que continuamos esta aventura. Ahí vamos. Volvemos a salir al claro y continuamos entonces la llegada hacia el cañón por la parte de al frente, literalmente, de la cascada, y hacemos la pequeña conexión. Mucha precaución, siempre son terrenos bastante inclinados, pero se permiten disfrutar sanamente realmente. Entonces ahí continuamos. Vamos a descubrir la segunda parte de la cascada La Samaria. ¡Wow! ¡Oh, my God! ¡Tremenda! ¡Claro, nosotros estamos allá! ¡Wow! Aunque también por ahí. Por ahí vamos por el gatito. Chicos, es por la izquierda. Llegamos aquí a lo más esperado, la cascada La Samaria. Como pueden ver, esta es la segunda caída que tiene la cascada. Parte de la parte alta inicia y va a través del recorrido generando estas hermosas caídas de agua. Eso es impresionante. Son cosas espectaculares que hay acá por conocer en la vereda La Samaria. Eso sí, en el municipio que disfruta de ese apelativo de literal, aguas cristalinas, por algo será, y si no, véanlo ustedes con sus propios ojos. Paraísos espectaculares, eso es una belleza. Ahí los dejo con algunas tomas, pero lo más importante es disfrútense estos parches, literal, como si estuviéramos acá en primera persona. Recuerda visitar mi canal de YouTube y ver los videos en 360, sitios 1A. Ahí vamos. Las bolas maravillosas.
maravillas de Antioquia. Píntese usted estar aquí relajado, recibiendo toda la energía de la naturaleza. Qué mal le pide uno a la vida, ¿no? We'll be right back.